Anónimo filtra una conversación de Nicolás Maduro y en esta conversación dice que están discutiendo la situación de los soldados que se están saliendo de control. Esto se nos está saliendo de las manos. ¿Cómo es posible que estemos perdiendo el control de nuestra propia gente? Y esto le dice Maduro y Padrino le contesta, Padrino López le contesta, la situación es esta, se está saliendo de las manos, la situación está jodida, el personal anda molesto, ya no tenemos el mismo control de antes, la gente está empezando a tomar sus propias situaciones y decisiones. Y luego le dice Diosdado Cabello, que te lo dije, hermano, no puedes ordenar sin alguien que los controle. Esto es lo que pasa cuando los tratas como princesas. Lo que pasa es que se te fue de las manos. Y luego Padrino le dice, Maduro le contesta. Bueno, ¿cómo dejamos que esto pasara, hermano? Se suponía que teníamos todo bajo control. ¿Dónde están las fallas? Y le dice entonces Diosdado Cabello, la verdad, hermano, es que la situación económica y la presión internacional nos tienen mal. El personal siente que ya no tienen control, le dice Padrino López y Diosdado Cabello le contesta, bueno, hay que actuar rápido y duro, hermano. No podemos permitir que se nos subleven. Tenemos que hacerles recordar quién manda aquí. Así como eliminar a esa mujer y Edmundo, cobarde, enviarlo a Miami. Ahí está la conversación que filtró Anónimos.